Hola, ¿qué tal gente? Mi nombre es Paca y si estás en este video posiblemente es porque en algún momento tuviste la curiosidad de intentar ser VTuber y no entendías nada del tema, no sabías qué programas usar, no tenías idea cuánto dinero necesitabas invertir en cámaras, en aparatos, en software o pagarle a alguien que te ayude con tu modelo, con tus cosas. Y de pronto se te juntan tantas cosas que no sabes si rendirte incluso antes de empezar. Si algo de eso ya te ocurrió o te está ocurriendo, quédate y te doy mi experiencia como VTuber totalmente principiante desde mi completa ignorancia. Empezamos por lo básico. Primero y principal, ¿qué es un VTuber? Bueno, VTuber son principalmente personas que hacen contenido con un avatar virtual, que no son ellos mismos en cámara, y generalmente está representado por animaciones en 2D, animaciones en 3D o incluso dibujos estáticos, denominados gachituber y demás. Seguramente todos en algún momento hemos visto alguna VTuber japonesa, alguna VTuber de habla inglesa o incluso de habla hispana, con sus modelos tan llamativos, sus gameplay tan interesantes, incluso VR chat y todas esas cosas que requieren mucha tecnología a costos muy elevados y quizás no sea precisamente el contenido que tú quieres armar. Así que les voy a tirar algunas ideas de más o menos qué es lo que se puede hacer con un presupuesto un poco más ajustado, con menos conocimiento, sin necesidad de pagarle a nadie para que te dé una mano. Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Primero y principal, este avatar que estoy usando está hecho 100% en Vroid, que es una aplicación totalmente gratuita que la pueden encontrar en Steam o en la página oficial de Vroid. La mayoría de los software que voy a estar nombrando van a aparecer en la descripción del video. Van a poder descargarlos, algunos serán gratuitos, otros serán con versión de prueba y otros serán con versión de prueba y de pago. Ustedes decidirán en base a sus experiencias o incluso a la experiencia que les pueda brindar yo qué programa prefieren o qué tipo de artículos van a necesitar para poder hacer el contenido que ustedes tengan en mente. En el escalón más básico de todos tenemos el VTuber que solo tiene un micrófono y quizás ni siquiera tiene una cámara. Ese tipo de VTuber que no tiene un gran equipo, ni tampoco tiene mucho tiempo para andar diseñando un modelo 2D súper elaborado o incluso 3D porque su PC no lo va a poder correr, tiene las posibilidades de utilizar este programa que es muy básico, muy entretenido. Consta de solo 4 imágenes que pueden darle la forma que ustedes deseen y solo funciona con los picos de volumen del micrófono. La aplicación se llama VTuber Mini y es totalmente gratuita. Como pueden ver en la imagen, solo pega saltos o animaciones en base a la actividad o la inactividad del micrófono. Es algo muy parecido a lo que pueden encontrar con cómo ser VTuber con OBS sin ningún programa adicional. Es algo muy muy parecido, pero con la posibilidad de que este programa lo pueden configurar y hacer cosas que quizás son un poco más interesantes y más divertidas, más juguetonas. Como segundo programa tenemos el Busy Face, que este es para modelos tipo Vroid, como el que tengo yo, y es para animarlo con una sola cámara web, que a su vez también puede recibir comandos BCM, que son el código que le indica al avatar cómo moverse. Y hay algunas aplicaciones de celular que se pueden descargar y utilizar el celular como webcam o el celular para que transfiera ese tipo de coordenadas a el programa Busy Face. Además, lo interesante del Busy Face es que puede recibir coordenadas de varios programas al mismo tiempo, por lo que si algún programa es mejor para recibir tales coordenadas y otro no, pueden mezclarlo y tener hasta 3 programas al mismo tiempo, como sería el caso de Busy Face más 3D Pose más VRM Poser, por ejemplo. El 3D Pose es un programa hasta ahora de código gratuito.
que te permite hacer un full body tracking que no es de excelente calidad, pero te permitirá hacer algunas cosas que no podrías hacer de otra manera si no tuvieras únicamente webcams. Además, lo interesante del Busy Face es que puede recibir coordenadas de varios programas al mismo tiempo, por lo que si algún programa es mejor para recibir tales coordenadas y otro no, pueden mezclarlo y tener hasta tres programas al mismo tiempo, como sería el caso de Busy Face más 3D Pose más VRM Poser, por ejemplo. Mientras tanto, el VRM Pose es para hacer que tu personaje se mueva o se mantenga estático en una posición que no podrías lograr si no tuvieras al menos dos cámaras web o dos programas al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Todos estos programas que estoy mezclando para mezclar en conjunto son muy pesados, requieren gráfica. Quizás si quisieras estar jugando al mismo tiempo que usando estos programas sería muy difícil. Algo bastante poco práctico porque necesitas espacio para que las cámaras te traqueen y demás y demás. Para eso también existen programas que son más ligeros y pueden lograr algo bastante decente, como sería el caso de Beamagic Mirror, que te puede traquear las manos, tanto moviendo el mouse y el teclado como utilizando un joystick. Y además, si tienes la versión premium de pago, te traquea las manos y es bastante decente y de muy bajos recursos, tanto solo para mover la boca, el cuello, los ojos, como las manos, pero tenés que pasar por caja. Otro programa muy interesante que hasta el momento solo está en iPhone y en PC en versión alfa o beta, no estoy seguro, que a futuro posiblemente sea de pago, es el Virtu. El Virtu te permite hand tracking, o sea, todo lo que estoy haciendo yo ahora, más las manos y con relativos bajos recursos, sin necesidad de una máquina muy potente. El único problema que le veo al Virtu hasta ahora es que es un poco inestable y además tiene un focus en la cámara que es un poco molesto y quizás no le gusta a todo el mundo y bueno, habría que esperar a que saquen una actualización que corrija esos problemas o tenga más personalización. Como verás, todas estas herramientas que estoy mostrando ahora son para un traqueo estilo VTuber 2D, pero que no querés tener la complejidad de dibujar un avatar en 2D porque es muy difícil traquearlo, muy difícil armarlo, se necesita muchísima paciencia, mucho tiempo, son mucho más detallados en las texturas, en los colores, tienen mil millones de ventajas, pero si tu intención también es hacer algunas cosas en 3D, estilo realidad aumentada, estilo VRChat, aunque no estés realmente en VRChat, entonces seguramente estés pensando en 3D y no estés seguro de si tu hardware va a poder mover tu modelo final en los programas o en las aplicaciones que vos necesitas. Como experiencia personal, el Busy Face, el Virtu y el Beamagic Mirror son bastante livianos. Si te corre un juego de PC más o menos AAA o aunque sea un poco viejo, el programa de por sí te lo va a correr bien. Así que si solo querés just chatting o algo por el estilo, no vas a tener problemas de falta de recursos ni nada por el estilo. Ahora, si ya querés full body con full cámaras y estás pensando en 3D Pose mezclado con un programa más o incluso en Mockup for All, que ya te voy advirtiendo que los modelos V-Roid no son compatibles con Mockup for All por el tema del esqueleto. Tendrías que pasar por Blender, aprender un poco de Blender, poner los esqueletos y recién ahí podrías poder utilizarlo en Mockup for All. Ahora, posiblemente después de ver todo esto o de ya informarte un poquito de cuáles son tus posibilidades, estés pensando en quiero gastar mucho dinero en un Leap Motion, quiero gastar mucho dinero en un casco de realidad virtual, quiero gastar mucho dinero en algo, en esto, en lo otro, y al final quizás no necesitabas tanto o necesitabas más de lo que esperabas, o incluso no terminás usando aquellas herramientas que compraste porque en realidad quería hacer VRChat, te compraste todo para VRChat y después resulta que terminaste siendo un VTuber 2D con Just Chatting. Por lo que mi consejo es, primero enfóquense bien a qué tipo de contenido quieren hacer, incluso aunque no sea el contenido perfecto como ustedes lo imaginan en un principio, hagan primero contenido, lo más básico posible, fíjense si les gusta grabar, si les gusta subir contenidos, si se sienten bien haciendo lo que están haciendo y de ahí en más van escalando de a poco. Lo más difícil al empezar a ser creador de contenido es
que son muchas cosas las que necesitas dominar, aunque sea un poquito de cada una, y eso marea un poco, da miedo, confunde, te hace sentir que no naciste para esto. Y bueno, la única solución es ir haciéndolo muy de a poquito, 10% cada cosa, intentar ir sacando material de esa manera, y en cada cosa que subas vas a ir reforzando un poco tu autoestima, tu determinación, tu entusiasmo, y a la vez vas a ir mejorando el contenido cada vez más. Las cosas más básicas que tenés que saber para poder subir a un mínimo de contenido decente es aprender a hacer miniaturas en YouTube, un poco de edición de video, un poquito de audio, un poquitito de los modelos de VTuber y un poquitito de traqueo. Si tenés más o menos eso cubierto, posiblemente ya estés listo para subir un poquito de material a tu canal de YouTube o hacer streaming, Twitch, Facebook, lo que vos quieras. A grandes rasgos, ¿qué diferencia un VTuber novato de alguien avanzado? El VTuber novato no tiene idea cuál es su nicho, no tiene idea cuál es su público, posiblemente imagine cosas demasiado avanzadas para lo que está dispuesto a hacer. Y los VTuber que ya están hace mucho tiempo, que ya están asentados, ya saben qué es lo que al público le divierte y tienen mucha más experiencia. Lo que va a determinar al final del día si tu modelo VTuber es o no exitoso es la personalidad que le des, el tipo de rol que juegues con su personaje, con su psicología y principalmente qué tan bueno seas teatralizando y demás cosas. Por lo que la tecnología siempre va a estar a lo último. Si sos una persona divertida y carismática, posiblemente con o sin modelo VTuber vas a ser muy exitoso. Por último, para reflexionar un poco, esto es simplemente entretenimiento, intenten divertirse, jugar un poco con el público y por supuesto divertirse uno mismo, si no, no van a poder nunca sentirse cómodos haciendo ningún tipo de contenido. Como dato de color, si quieren saber algo sobre hardware, las cámaras que estoy usando son 1080p a 60 cuadros por segundo, pero los programas VTuber realmente no necesitan tantos cuadros por segundo, pueden usar cámaras de baja resolución, pueden usar webcam antiguas, no hay ningún problema, la mayoría del traqueo de la boca lo hace el propio micrófono, no se preocupen tanto por salir a comprar algo, si ya tienen algo en su casa, pruébenlo, tómense unos días para hacer el avatar que a ustedes les guste, personalizarlo al máximo. No es tan difícil como parece, solo lleva mucho tiempo. Al principio parece como que es más difícil, pero a medida que el personaje va tomando la personalidad que ustedes quieren, se van a sentir muy contentos con ustedes mismos, lo van a disfrutar mucho. Y por supuesto, compartan con sus amigos, pregúntenles qué les parece el modelo, reciban un poco de feedback. Y por supuesto, todo eso va saliendo muy de a poquito. Roma no se hizo en un día, no se desesperen. Y intenten ya ir jugando y haciéndose una idea de cómo sería su primer video en YouTube o la plataforma que ustedes decían. En cuanto a marketing y redes sociales, yo no les voy a hablar mucho del tema porque soy completamente novato, no tengo idea de nada. Literalmente mi canal acaba de empezar, así que es una aventura que tendríamos que recorrer entre todos y por supuesto animarse y a ver qué tal es el futuro. En cuanto a arte 2D, posiblemente tengan que aprender un poquito de Photoshop o aprender a dibujar un poco en Illustrator o quizás aprender a hacer fotomontajes, algo por el estilo. Pero bueno, no se desanimen, al final del día, con una pequeña UI básica que tengan para sus streams o algo que los identifique en el canal, no sería tan importante. Más bien céntrense en la personalidad y un poquito en la actuación. Al primer día, lo que va a ser más difícil siempre va a ser la oratoria y cómo entretener al público y, por supuesto, hacer llegar los mensajes que tengas intencionados. Los VTubers que te puedes encontrar en internet generalmente son comedia o van de chill o simplemente juegan videojuegos. Es un mundo bastante amplio, cada quien puede decidir en qué se orienta su canal.
Así que si están pensando en innovar y hacer algo totalmente distinto al resto, por supuesto que va a ser muy bien recibido. El único consejo es intenten no mentirle a su público, no mientan con el tema de su género, no intenten hacer una voz que no es la de ustedes, salvo que sea por una cuestión teatral. Si ese es el caso, no le mientan a su público. Ustedes pueden hacer un face reveal si quieren, o pueden decir cuál es su género o cuál es su nombre real, sin necesidad de manchar el personaje, el tema de la fantasía, no hay ningún problema. Pero intenten no mentir a su público y mucho menos estafarlo de ninguna manera. La comunidad VTuber generalmente es bastante asesina con los que intentan sacar provecho de maneras ilegítimas. Hablando un poco de mí mismo, mi contenido va a estar enfocado al público gamer más adulto, por lo que no sería nada extraño que me vean jugando a retro gaming y juegos de PC antiguos, MMORPGs antiguos, cosas de ese estilo, simplemente por lo que a mí me gusta. Y aunque los VTubers más famosos son más de público infantil y demás, yo tengo ganas de hacer contenido de ese estilo, así que si les gusta pueden seguirme. En cuanto a hardware, hasta ahora no fui muy específico, pero les adelanto que si van a usar BC Face y 3D Pose y un juego AAA moderno, posiblemente necesiten 16 GB de RAM o más, porque van a ir sumando muchas aplicaciones como el OBS, Discord, cosas así. Generalmente usas un poquito más de RAM que una PC convencional, quizás con 24 GB ya estarías bien. Y después, en cuanto a lo demás, procesador, por supuesto, 6 núcleos modernos, quizás 8, estarías más o menos lo mismo que en un streamer normal, no habría mucha diferencia. Si tenés mil veces menos recursos, mientras puedas mover el OBS y un fondo animado o un fondo estático y tu avatar VTuber, vas a poder hacer contenido, no te preocupes. Con el tiempo lograrás ir agregando más tecnología, más hardware y ahí correr juegos más modernos. No te preocupes por eso, si es que tu canal va a ser dedicado a juegos. Y si no va a ser dedicado a juegos, la verdad es que no necesitas un gran hardware. Desde ya, la gran diferencia entre un VTuber 2D y un VTuber 3D es que el 3D, en V-Roid al menos, sin contar Blender, los modelos se hacen muy fácil, la ropa se hace muy fácil, es un poco de práctica al principio, el programa es muy básico, un poco duro en cuanto a los pinceles y las capas, la verdad es que es bastante malo, es como dibujar en Paint prácticamente, la mayoría de las cosas que quieras hacer te va a costar el doble si venís del Photoshop y demás. Pero generalmente hacer un modelo 2D requeriría mucha más paciencia y la verdad es que yo en ese momento no la tuve, me asusté bastante y terminé haciendo un modelo 3D. Todo el que quiera hacer un modelo 2D, la verdad es que desde ya tiene todos mis respetos. En cuanto al BC Face, tiene muchas opciones, como por ejemplo las expresiones faciales que se pueden configurar o incluso poner en modo automático, aunque no son muy precisas. Y por supuesto tiene una brecha de aprendizaje que es básicamente mover valores, ir investigando, ver cómo funciona en base a su avatar y demás. Y ningún programa es difícil realmente, solo que tiene muchas opciones, muchos valores y a veces como que confunde un poco o no dan muchas ganas de empezar a investigarlos, pero bueno, es cuestión de tomarse su tiempo. También pueden encontrar programas como el Boop en Steam, que sirve para que su avatar se mueva con scripts sin necesidad de su cuerpo. Pueden hacer poses, fotografías, para subir a Facebook o hacer expresiones para sacar fotografía a las expresiones y ver cómo queda su avatar y demás. Además, el Boop es compatible con muchos programas separados de traqueo como el Kinect de Xbox y aplicaciones que yo por ejemplo no tengo. Un último consejo sería que le saquen el máximo provecho al OBS o al Streamlabs o el programa que utilicen para grabar, porque de esa manera, aunque el avatar esté simplemente encerrado en BC Face, ustedes pueden simular que su avatar está en un entorno 3D o en cualquier otro lado. Y eso les puede sumar en caso de que quieran hacer just chatting un poco mejor ambientado y que parezca que tienen realmente un equipo de hardware muy importante y en realidad no es más que un video sobre una pantalla verde y demás. Y
puede ayudarlos un poco si lo que ustedes buscaban era algo mucho más profesional y no cuentan con todos los recursos necesarios. En cuanto a monetización y add-ons o plugins para plataformas tipo Twitch y esas cosas, no voy a hablar del tema porque realmente nunca hice stream en mi vida, no tengo idea del tema. Así que por ahora este video es más bien un diario de lo que yo fui aprendiendo en el tiempo, desde el primer día hasta hoy, que intenté ver cómo es el mundo VTuber de postproducción, y esto es lo que ya conseguí hasta ahora, y bueno, no es mucho más. Así que posiblemente en mi camino del 0 al 100%, quizás estoy en un 25%, no mucho más que eso. Así que los VTubers que son más avanzados o la gente que te enseña cómo ser VTuber tenga más información que yo. Pero bueno, es un poco mi anécdota, mi camino recorrido, y cualquier cosa que yo pueda ir agregando o lo que ustedes me quieran preguntar lo puedo ir respondiendo. O incluso profundizar un poco más en los programas uno por uno, quizás un poco en Photoshop, un poco en edición de video, un poco en los que ustedes gusten. Soy completamente novato, así que si quieren suscribirse, dejar me gusta, con el tiempo podemos ir creciendo juntos. Todos los que quieran ser VTuber o los que simplemente tengan interés en contenido similar al que voy a intentar subir a mi canal. Gracias a todos por ver este video, les mando un saludo grande, que sigan bien.